eterno hoy. Así que vamos a movernos con ritmo a ver cómo sale todo este contenido. Tengo que empezar por un tema relativamente denso, un modelo de estado crítico que se llama Norsand, y lo necesito para explicar después este otro módulo que se refiere a cómo interpretar ensayos CPT, ensayos de Kohn. Entonces, los temas de hoy son un modelo que voy a necesitar para explicar ensayos de Kohn, una explicación mínima de lo que son los ensayos de Kohn, son muy, muy usados para suelos blandos en geotecnia, y con estos tres tenemos la caracterización de relaves. En función de cómo tengamos tiempo, voy a querer explicarles que existe un modelo disponible en Praxis y FLAC que es muy conveniente para el análisis del comportamiento no drenado de materiales muy blandos, como arcillas muy blandas o como relaves. Empecemos a trabajar. No, no es lo que quería tocar. Evidentemente toqué algo mal yo. Mi computadora está extraordinariamente lenta. Voy a volver a reiniciar esa cosa porque está muy mal, muy mal. Un segundito. ¿Se llegó a ver que apareció mi pantalla o ni siquiera eso vimos? Sí, sí. Mamadísima, ¿eh? Si esto es así, voy a tener que... No uses, no pongas excusas para comprarte una Mac. Slides on security. Bueno, por lo menos entró el modelo correcto esta vez. Bien, empecemos a trabajar y ojalá funcione. Les vamos a hablar de un modelo constitutivo similar al CAMCLAY original, más rebuscado, mucho menos puro e intuitivo, pero que vamos a usar después y por eso lo necesitamos. Recordemos, Casagrande, 1936, y después lo revisitó en 1975. Esto en 1975 fue acá en Buenos Aires, fue el Congreso Panamericano del año 75 acá en Buenos Aires. Lo que recordó Casagrande de aquel entonces es que la teoría de consolidación y de estado crítico para arcillas postula que hay una línea recta entre la relación de vacíos y el logaritmo de la presión para compresión isotrópica, edrométrica o estado crítico, y que las tres líneas son rectas y son paralelas. Y sobre eso está formado el modelo CAMCLAY. Lo que nos recordó Casagrande del 75 es que si uno hace estos ensayos experimentalmente en arenas, la curva no es recta, es curva, que corresponde a una arena densa, está por acá, la misma arena pero suelta está por acá arriba, una arena intermedia está por aquí, pero si hacemos una trayectoria, en lugar de hacer compresión edométrica, le hacemos compresión en el estado crítico, la pendiente es diferente y de hecho se cortan. O sea, no es cierto esto de que la relación vacíos, presión, son líneas paralelas para arena. Si es para arcillas anda bastante bien, para arenas el modelo no funciona. Bien, entonces, ahí es donde CAMCLAY empieza a tener problemas. Repasemos CAMCLAY muy, muy rápidamente. CAMCLAY era este modelo que tenía una variable de estado que es la presión de preconsolidación isotrópica y a partir de la teoría tensión-dilatancia de Taylor generaba esta función de fluencia cuya forma es esta, donde M es la pendiente de esta línea, P sub 0 es la presión de preconsolidación isotrópica, es la variable de endurecimiento, y esto mismo se puede expresar como N sobre M, eta sobre M, más logaritmo de P sobre, en vez de usar esta, podemos usar la presión en el punto más alto, en el estado crítico, siempre esta elipse crece y se achica, pero siempre el punto más alto de esta elipse deformada está sobre la línea azul, de manera que decir la cosa así o decirlo así es exactamente lo mismo. Entonces, en vez de usar esta
como variable de estado, se pulsaré. Bueno, esta es la regla de flujo y función de endurecimiento que en el campeón original, como esta es la variable de estado, ella es la que tiene una función de endurecimiento. Norsan se basa en el parámetro de estado psi. Psi es la relación de vacíos que una muestra de suelo tenga en determinado momento menos la relación de vacíos crítica de esa misma muestra de suelo para la misma presión media. Entonces, si esta es la línea de estado crítico de una muestra de suelo y esta muestra de suelo tiene esta relación de vacíos, el parámetro psi, parámetro de estado, es este. Esta era la definición original, todos la usamos, todos creemos que es esta, pero desde el 2002 y para la implementación de NORSAN, el parámetro de estado se complica un poco. Ahora resulta que si esta muestra está aquí normalmente consolidada, efectivamente esta vertical, distancia vertical, relación de vacíos de la muestra menos relación de vacíos en el estado crítico, bueno, esta es el parámetro de estado. Pero si la muestra está sobreconsolidada, entonces hay que llevarla por la rama sobreconsolidada hasta que quede normalmente consolidado. Y ahora el parámetro de estado, sí, es esta distancia vertical. O sea, la relación de vacíos de esta muestra cuando aumentamos su presión media hasta que toca la línea de normalmente consolidada, menos la relación de vacíos críticas a esa presión. Esto es complicado. La definición original era clarísima, esta es bastante más complicada, y acá le escribí más o menos la fórmula para que se entienda. La relación de vacíos que tengo, menos kappa por el logaritmo de esto sobre esto, que es OCR, menos la relación de vacíos crítica, pero en esta vertical, o sea, si la presión que tengo es esta, este punto es OCR por P. Aquí, ahí lo escribí más o menos, para que tenga una idea de cómo se complica. Bueno, ¿por qué se usa parámetro de estado y no directamente la relación de vacíos o algo por el estilo? Porque las líneas en arenas, las líneas de compresión endométrica y de estado crítico se cortan. O sea, la distancia entre una y otra es función de la presión, algo que hoy para atrás no ocurre en el modelo Campley original. Bien, por eso es que es tan rico el concepto del parámetro de estado. Bueno, ¿y de esto qué surge? ¿Por qué usarlo? ¿Por qué no usar simplemente la densidad relativa? Bueno, porque la densidad relativa solamente se puede medir en una arena grava limpia, sin filos. En cuanto tenga 10-15% de limos o arcilla, ya no se puede medir la densidad relativa. En cambio, sí se puede medir el parámetro de estado, voy para atrás, porque siempre se puede medir la relación de vacíos del material y siempre se puede hacer un ensayo triaxial y determinar pues, la relación de vacíos crítica para esa presión, para la misma presión de confinamiento en la que hemos medido la relación de vacíos. O sea, esta distancia siempre se puede medir en las arenas, en las arcillas y en todas las mezclas intermedias. En cambio, densidad relativa solo aplica a las arenas limpias. La aplicación del parámetro de estado a casos prácticos permitió definir fórmulas aproximadas que relacionan la tasa de dilatancia, o sea, cuánto dilata un material en función del parámetro de estado. Entonces resulta que para un determinado suelo, los puntitos azules, por ejemplo, o los puntitos marrones, hay una relación entre su tasa de dilatancia y el parámetro de estado. Cuando el parámetro de estado es cero, la relación de vacíos es igual a la relación de vacíos crítica, la muestra no cambia de volumen, entonces su tasa de dilatancia es cero. Cuando el material es más y más denso, por para atrás, cuando el material está más y más abajo y tiene que aumentar todo este volumen para llegar a la relación de vacíos crítica, la velocidad con que crece esto es proporcional al parámetro de estado, con una constante de proporcionalidad de X grande, que es un Y grande, que es un parámetro de material. Hay que determinarlo experimentalmente para cada material.
Vale para arenas, vale para limos, vale para arcillas. Bien, Nova en 1982 mostró que hay también una relación directa, acá no hay parámetro estrado, hay también una relación directa entre la tasa de dilatancia con presión triaxial y el cociente Q sobre P, que se llama eta. Q sobre P, tensión desviadora sobre presión media. O sea, esto es una relación entre dilatancia y resistencia. Nosotros sabemos eso, tenemos toda la teoría de tensión-dilatancia detrás, pero esta validación experimental, esta correlación, nos permite estimar parámetros M y N, que son los parámetros del modelo de Nova que está acá expresado, que también nos muestra, si nosotros tenemos que la máxima dilatancia que tiene el material es cero, bueno, Q sobre P es M, la pendiente de la línea de estado crítico. Nosotros ya venimos usándola desde hace varias clases. Pero para dilatancias, digamos, para material, dilatancias positivas, que el material aumenta su volumen, la relación entre la dilatancia y M está dada por una constante que depende solamente, es experimental y depende de cada material, y se determina en ensayos de laboratorio. Entonces, introduzcamos Norsan. Norsan, entonces, es este juego en el cual nos liberamos de las líneas paralelas en el Cancley original y metemos esta matemática dentro del problema. Lo hicieron de una manera bastante complicada, pero bueno, está hecho y es lo que vamos a usar ahora. Dijo Jeffries, fueron Bill y Jeffries los que hicieron el parámetro de estado, y es Jeffries el primer impulsor de Norsan. Y Jeffries dice, trabajó en Cambridge, el Camp Clay original es elegante, pero solo es realista para suelos blandos o sueltos, mientras que muchos aspectos del original Camp Clay pueden conservarse, su regla de endurecimiento debe ser generalizada. Y postula Norsan con ciertos axiomas, que está muy bien para la versión 1993, respeta los axiomas, pero como esa versión de Norsan no tiene muchísima capacidad predictiva, también tiene unos cuantos problemas, después se fue complicando y ahora ya los axiomas no son tan claros. Axiomas de Norsan. La línea de estado crítico, esta, es única, pero no es ni recta, es una curva, ni es paralela a la línea de compresión proporcional. Ahí no dijo nada nuevo, eso es lo mismo que dijo Casagrande en 1975. Después, el estado del material queda caracterizado por el parámetro de estado, psi, relación de vacíos menos relación de vacíos crítica, que es función de la presión, la ecuación de esta línea verde. Entonces, ¿cómo es la secuencia de deducción? Tenemos el parámetro de estado que determina el estado del material. Tenemos una relación biunívoca entre la tasa de dilatancia y la densidad, que es esta. Tenemos una relación biunívoca entre la resistencia y la dilatancia. Esto no es solo de la densidad, ¿eh? El parámetro de estado es la combinación densidad-presión. Tenemos una relación biunívoca entre resistencia y dilatancia, entre dilatancia y densidad, entonces sabemos la densidad y acumulando error, porque hay correlaciones, de aquí sacó esto, de aquí sacó esto. Basado en Camp Clay original, respetamos la plasticidad asociativa, pero como sabemos que sobreestima la dilatancia, la función de fluencia que se deduce con plasticidad asociativa será corta de un hachazo en el punto donde se alcanza en donde la normal a la función de fluencia tiene el valor de la dilatancia máxima, que es función a su vez del parámetro de estado. O sea, en este punto, la normal aquí es el valor determinado independientemente, no como deducción de la función de fluencia, y aquí nomás le pegamos este corte, y de acá para acá no está definida la función de fluencia. Como no hay una relación directa entre la presión de preconsolidación isotrópica y el comportamiento del material, o sea, voy para atrás, como esta línea no es la que controla, sino esta, y están cruzadas y tienen diferentes parámetros, perdemos a P sub cero y nos quedamos con que la función de fluencia queda caracterizada por el punto más alto, este, que ahora se llama P imaginario o imagen o algo así. No, en inglés image y no sé cómo traducir.
Ahora, este punto más alto, noten que en este momento no está sobre la línea de estado crítico. O sea, se nos separó. Este punto se nos separó. Y este hachoso vertical, que es para que esto quede inclinado, también está totalmente fuera de la línea de estado crítico. Entonces, el modelo que Jeffries insiste en vender como una elemental y como es infinitesimal derivación de Kampfley es completamente distinto. De todas maneras, escucho. Antes Andrés Barrero había preguntado si tenemos la referencia del documento de Casagrande del 75. Sí, claro. En algún lado está, creo que lo encuentro. Se la mandamos y después. Mi pregunta es, cuando haces esa línea vertical que hachamos ahí en el PMX, no es que esa línea es la función de fluencia, sino que no conocemos qué pasa en ese sector. No. Si vos querés venir a este punto, corres toda esta cosa para allá para que esta línea se quede para allá. Esto es una función de fluencia. Esto se mueve para allá. Te venís acá. Atroz. Okay. No es mi culpa. No me eché la culpa. Respecto de lo de Casagrande en 1975, se publicó en el 70 y hace poco se publicó un volumen entero dedicado a las contribuciones de Casagrande donde se hizo una impresión facsimilar. Y eso ya tiene DOI. O sea, saben, la gente que trabaja en esta cosa sabe que si tiene DOI se encuentra. Hay que buscarlo. Pero yo sé que por algún lado tengo el original, creo que lo tengo en papel. Porque es un congreso de acá y ese volumen está en la biblioteca de la facultad. Pero no, si lo encuentro, digamos ya, fotocopiado o digitalizado, te lo mando. Bueno, sigamos. Elementos de Norsan. La variable de estado, sí, relación de vacío menos relación de vacíos crítica para la dada presión, y ahora esta P imagen. Y ahora resulta que esta variable de estado, para que sea la misma en todo esto, la vamos a evaluar en P imagen, donde la P imagen queda acá adentro. Esto hace que no haya dos variables de estado en verdad, porque la P, donde se evalúa la state parameter, el parámetro de estado, es P imagen. Tenemos una relación tensión-deformación, una regla de flujo, y esta regla de flujo es M menos Z, igual que antes, solo que ahora la M, esta, es una línea que pasa por algún lado y no es la línea de estado crítico. Donde MSB sería esta M que está acá, la de estado crítico, y todo esto es para reproducir NOVA 1982. O sea, MCB menos N por X por Xi grande por Psi es NOVA 1982 metido dentro de la relación entre DP y state parameter. Entonces la función de estado ahora, función de estado porque es función de variable de estado, o sea, no es una constante, reemplaza la vieja constante 6 seno de phi crítico sobre 3 menos seno de phi crítico. Eso se perdió y ahora esto es una función de estado. Todavía tenemos 6 menos 6 por seno de phi crítico sobre 3 menos seno de phi crítico puesto ahí como constante del material, pero tenemos dos constantes más y esta variable de estado. La función de influencia ahora es eta sobre MI, antes era sobre MCB, más logaritmo de P sobre P imagen, antes era P critical state, ¿se acuerdan? Esto estaba justo acá, ahora está corrido. Y para poder hacer este tajo, necesitamos hacer un delímite, o sea, poner una presión que vamos a llamar máxima, porque las presiones son negativas, esta es la máxima, donde se alcanza la tasa de dilatancia más grande, que es mínima también por convención de signo. Entonces, ¿cómo deducimos esta presión máxima? Bueno, de la asociatividad, aquí M por el logaritmo de P sobre P máximo es igual a M menos Z dP, y este dP mínimo era algo que viene de afuera, que viene de la correlación entre dilatancia y parámetro de estado. dP mínimo, Xi grande por parámetro de estado. Entonces, simplemente operando, en la raja vertical esta es la presión que tenemos en este momento, que puede estar acá, aquí,
por E a la menos G grande, parámetro de estado, MI. Realmente se ha complicado, ¿ok? El otro modelo era una de estas, digamos, sonata de Mozart perfecto. Este se convirtió en un batifondo lleno de músicos de jazz. Realmente es mucho más complicado. Y a mí me llevó un montón de tiempo poder entenderlo como para poder balbucearlo ante ustedes. Detalles de la superficie de fluencia. Miren si el suelo es muy suelto, lo que tenemos. Tenemos que el material solo puede ser contractivo, nos queda la P-imagen afuera de la línea vertical esta. Este P-imagen me quedó mal, va acá. La superficie de fluencia cambia de posición y diámetro en función del parámetro de estado y tiene este corte vertical. Y ese corte vertical es para mantener el postulado de plasticidad asociativa, para evitar el exceso de dilatancia, pero esto tiene como consecuencia que si yo estoy metido en algún punto como este y voy para allá, cuando estoy aquí entro en plasticidad en descarga. Sí, entro en plasticidad en descarga. En cambio, en el modelo Campley original, una trayectoria de este tipo es toda elástica. En este modelo, una trayectoria de este tipo, acá, activa plasticidad. Función de endurecimiento. Teníamos en el Campley original, lambda menos kappa era básicamente el módulo plástico y dos constantes del material muy fáciles de entender. Y ahora se complica extraordinariamente. Se postula una condición imagen, este punto, para tener un único parámetro de estado. Y entonces ahora el parámetro de estado, relación de vacío, menos relación de vacío en el estado crítico, se evalúa con esta presión. Con esta presión. Y ahora que tengo esta presión, y no es la presión real de la muestra, sino la presión imagen, al parámetro de estado le aparece una I de imagen, y ahora resulta que el incremento de la presión imagen, o sea, de esta, este punto, esta vertical, es la variable de estado, está dada por un parámetro de endurecimiento por presión máxima, o sea, el corte vertical, menos la presión de imagen, que es este vertical, o sea, esta distancia, por el incremento de deformación volumétrica plástica, donde la función de endurecimiento es un par de constantes y el parámetro de estado. Como ven, esto se alejó completamente de la elegancia con baja capacidad predictiva del Campley original. Vamos, puse esta filmina para que nos entendamos de qué hablamos cuando hablamos de las pequeñas diferencias entre los dos, ¿no? En uno, en el original Campley, la variable de estado es P sub 0. En el NORSAN es estado, parámetro de estado y presión imagen. La relación sigma éxito. En el Campley, epsilon volumétrico elástico escapa por presión sobre volumen por presión. Aquí se define un módulo de compresibilidad volumétrica, de rigidez volumétrica directamente en función de un coeficiente de Poisson y se acabó, es hipoelasticidad. Campley, el Campley original es hiperelasticidad, el NORSAN es hipoelasticidad, porque K y G se hace dependiente de la presión. Después tengo la función de influencia. Este es el Campley original, eta sobre una constante más el logaritmo de la presión sobre la presión que corresponde a donde la superficie de fluencia corta la línea M, es menos 1 igual a 0, mientras que en el NORSAN, esta ya no es una constante, sino que es una función de estado, acá la tengo escrita, y este ya es un punto que no está sobre la línea, está en otro lado y tiene su propia función de endurecimiento. Así que tengo función de endurecimiento acá que me altera el parámetro de estado, que me altera este MI. Y esto está armado de manera que cuando tenemos parámetro de estado igual a cero, MI es MCB y todo esto cae a esto de acá arriba. Y P imagen cae a P de estado crítico. Pero en el entretanto tengo esa especie de bala partida paseando por todo el estado de tensiones y yo todavía no logro entender del todo bien cómo funciona. La función de endurecimiento antes era la presión de preconsolidación isotrópica que estaba acá,
y con esta ecuación, lo vimos hace como 4 o 5 clases, y ahora lo que tenemos es la evolución de la presión de imagen, que es el punto más alto, que ahora no necesariamente está aquí, para esto es para el Norsan, y con esta ecuación. Tiene una razonable capacidad predictiva en arenas sueltas y densas en el ensayo triaxial. Como estaba escrito originalmente para el ensayo triaxial, era Drucker-Prager, de manera que cuando se hacían ensayos de deformación, se lo quería usar en deformación plana o cualquier otro trayectoria de tensión, estaban los resultados directamente incorrectos. Fue atacado, y entonces en el 2002, Jeffries generó una versión en la que nos salimos del estado triaxial y ahora la tasa de disipación se complicó un poco y para poder salirnos, esto que estaba definido en el ensayo triaxial, el incremento de deformación conjugada de Q plástico, se complicó y ahora se convirtió en todo esto. Esta maravilla. Y ahora, entonces se postuló que la tasa de disipación plástico es ahora esto sobre este gamma, y antes era esto sobre esto. Alguien me tendría que decir, pero nos falta un 2. Puede ser que falte un 2 también. Pero por lo menos aquí, simplemente este salto de baile, esto va a parar acá, y este gamma Q plástico tiene metido dentro el ángulo del ODE y las deformaciones plásticas principales, o los autovalores del tensor de deformación plástica metidos ahí adentro. MI, que era el valor del parámetro M en la imagen, ahora pasa a ser MCB, o sea, el que corresponde al estado crítico, pero dependiente del ODE, para no tener un Drucker-Prager, sino una forma un poco mejor. Y, en cambio, el ángulo de dilatancia, expresado acá como la tasa de dilatancia, es función del parámetro de estado, pero no del ángulo del ODE. Esta es la generalización que propone Jeffries. No se usa en la práctica este modelo, excepto él. Esto no se usa en la consultoría práctica, pero tenemos que saber que existe, se usa para la calibración que voy a hablar dentro de un rato, y tenemos que reconocer de cierto valor. Tienen elementos interesantes que podemos rescatar. Es una complicación respecto del campo original que tenemos que saber que existe. Bien, habiendo pasado por este momento, vamos ahora a algo un poquito más práctico, que son los ensayos CPT y cómo se los trata para calibrarlos, para calibrar modelos numéricos. Así que empezamos definiendo, espero que todos sepan lo que es un ensayo CPT. Esto es un cono que se clava en el terreno, se mide el cono que se clava en el terreno, mide la resistencia que el terreno ofrece a la penetración a través de una celda de carga acá, y también la resistencia dada por fricción lateral a través de otra celda de carga aquí. Así que tengo toda la fricción lateral en este cilindro, esa fricción se mide, y toda la fuerza que el terreno hace para resistir ser atravesado acá, se mide acá. Ahora, voy rápidamente sobre esto, pero necesito estar seguro que queda grabado y que no nos equivocamos. La resistencia total que tiene el cono acá incluye la presión del agua, porque este es un cilindro, y si imaginamos este artefacto y lo metemos en una pileta de agua en el mar, si lo metemos en el mar, la presión de abajo hacia arriba igual al peso del volumen que se aloja, y acá vamos a recibir en la celda de carga la presión hidrostática del agua por el área de esto. En realidad, por el área de grande, menos ese poquitito que se mete acá adentro, y que vamos a medir con un piezómetro instalado contra una piedra porosa. Entonces, la resistencia a la penetración de la parte suelo es la resistencia total que yo mido con esta celda de carga, o sea, la fuerza total aquí, pero esa tiene una componente que es la del suelo y otra componente que es la del agua. Y la del agua, como tengo la suerte de estar midiendo la presión del agua con un piezómetro, la puedo descontar. Entonces yo tengo la
resistencia total que tengo, digamos, que el suelo ofrece a esto, es la resistencia que estoy midiendo en la celda de carga más el efecto de la presión del agua que tengo medida en la piedra porosa. Después tengo esta resistencia, le tengo que restar el peso unitario, perdón, la tensión vertical debida al peso unitario del suelo. ¿Y esto por qué? Que si esto que tengo acá no es agua, es un fluido cuyo peso específico es el peso saturado del suelo y no tiene ninguna resistencia al corte, es un fluido, voy a medir acá arriba, hacia afuera, sigma B por todo el área. Así que la presión medida, le subo la presión del agua, pero le resto la tensión total. Y ahora me quedó la resistencia neta. Y esa resistencia neta la podría usar como está, o la puedo normalizar dividiéndola por la tensión efectiva vertical del punto donde estoy haciendo la medición. Y aquí tengo un primer número adimensional que sale de la penetración de cono. El otro es la fricción que tengo aquí, que es la fricción medida menos la presión que el agua hace en este pequeño anillito, más la presión que el agua hace en este pequeño anillito. Y esa es la fórmula que está acá. Y a esa se la adimensionaliza dividiéndola por la resistencia neta por la punta. Se hace así. Podríamos haber elegido cualquier otra combinación de cosas, pero básicamente quedó una Q sub T, que es una medida adimensional de la resistencia por la punta, porque está normalizada por la tensión efectiva vertical, y queda una fricción adimensionalizada por la resistencia por la punta. Y después también tengo el término B sub Q, que es una medida de la presión de poros que se genera durante la penetración, también dividida por la resistencia de la punta. Y con todas estas cosas se puede calcular este índice de comportamiento que solamente, no voy a entrar en él, es solamente una correlación y permite estos grafiquitos. Voy a ver si puedo hacer un zoom. ¿Tendría que ser así? ¡Oh, error! Tiene que ser así, exacto. Entonces, tengo aquí en vertical la resistencia por la punta dimensionalizada, aquí en horizontal la relación de fricción, también adimensional, y si entro en cualquiera de estos gráficos, voy a encontrar que todos los puntos que corresponden a un cierto ensayo pueden estar en general alineados en algún sector. ¿Cómo en algún sector? Por ejemplo, todos estos puntitos, verdes, azules y los rojos por acá arriba, todos los verdes, todos los azules, donde verde, azul representan diferentes profundidades, y esta cosa colorida que tiene ahí un marrón, un anaranjado, un verde claro, un colorado, representa comportamientos probables estimados a partir de las mediciones en el ensayo CPT. Tengo que ir para atrás. Esta cosa es un caño con celdas de carga clavado en el suelo, no saca ninguna muestra. Es un caño que va para abajo todo el tiempo, carga estática, 2 centímetros por segundo, no saca ninguna muestra. Y de lo que miden los sensores, se estima por comportamiento que el material puede ser como una arcilla, transicional, como una arena, y como arena suelta o densa, o como arcilla dilatante o contractiva. Bien, todo eso se estima, no hay muestra. Pero es interesante porque si nosotros clavamos un caño con piezómetros y celdas de carga, medimos un comportamiento y decimos, se porta como una arena contractiva, si es arena limo, si el pasa tamiz 200 es más que 50 o menos que 50, en realidad no importa. Importa cómo se porta.
y se porta como una arena contractiva. Esta manera de mirar los suelos ha ganado muchísima popularidad y está destronando al concepto en el cual hacer una campaña geotécnica es necesariamente sacar muchas muestras y llevarse todo al laboratorio. Los ensayos in situ como estos CPT son mucho más populares ahora que antes. Para estimar la resistencia al corte no drenada con el ensayo CPT, se usa la expresión resistencia al corte aproximadamente igual a Q sub T menos la tensión total sobre un número, y ese número ha sido deducido para el ensayo como expansión de cavidad esférica y Camp-Clay, y tendría que valer esto, que sería entre 10 y 11, pero la realidad es que el rango experimental calibrado con una enorme cantidad de ensayos de muestras recuperadas y ensayadas en ensayos triaxiales y también con otros ensayos de penetración que voy a mencionar en un rato, hace que este término esté aproximadamente entre 12 y 16. Después tenemos la resistencia al corte residual. Voy para atrás. Cuando tenemos el suelo aquí abajo y lo atravesamos con este caño, el suelo se mueve y para cuando llega y es captado por la celda de carga de la fricción lateral, ya tuvo una gigantesca distorsión. De manera que aquí arriba llega esencialmente remoldeado. Entonces, la fricción lateral medida acá es una medida conservadora de la resistencia remoldeada de un suelo, o sea, de la resistencia después de una enorme deformación. Y es conservadora porque acá tengo una superficie lisa de acero y la fricción entre el suelo y el acero es menor o igual que la fricción dentro de la propia masa del suelo. Digamos que puede ser igual, pero no puede ser mayor la fricción entre el acero y el suelo que acaba de ser atravesado que la resistencia al corte no drenada residual del propio suelo. Por lo cual, se acepta que la resistencia al corte no drenada residual se puede estimar con la fricción lateral del cono y también si se sacan muestras, si se puede hacer mediciones de sensitividad, se puede estimar como la resistencia máxima dividido por la sensitividad calibrada con algún otro procedimiento. Desde los ensayos in situ que permiten calibrar resistencia de corte máxima, o sea, NKT, sensitividad, son, por ejemplo, el ensayo de Veleta. Entonces, recordemos el ensayo de Veleta, que consiste en tener un instrumento que tiene esta pinta, lo clavamos en el terreno y ponemos un momento torsor, y el momento torsor hace que todo el suelo se rompa y el momento torsor, dividido por el perímetro lateral del cilindro que se rompe, nos da una medida directa de la resistencia al corte no drenada máxima. Podemos hacer el giro, o sea, podemos girar estas paletas muy despacito, más rápido y muy rápido, y si siempre sacamos los mismos resultados, quiere decir que estamos en condición no drenada. En cambio, si giramos despacito la veleta y sale un número, y giramos más rápido y sale un número distinto, quiere decir que el más lento está parcialmente drenado. Además, podemos darle 10 vueltas a la veleta. 5, 10 vueltas a la veleta. Y si le damos muchas vueltas a la veleta, vamos a revolver todo el suelo, con lo que vamos a tener la posibilidad de medir la resistencia al corte no drenada. Vuelvo a dibujar la veleta. Ahí está la veleta, la hago girar 10 veces y el suelo que se queda formado dentro de este cilindro, 10 vueltas que le doy, queda totalmente remoldeado, casi estoy haciendo una batidora con él y entonces llegó una resistencia residual. Si ustedes miran este gráfico, van a ver la resistencia al corte no drenada estimada con las correlaciones que acabo de expresar para muchos ensayos CPT del mismo material, uno puesto arriba del otro, y los puntitos que están muy chiquititos representan mediciones de la resistencia pico y residual con una veleta de corte. Entonces se puede ver que la resistencia pico máxima
que se mide con la vereta es un poco más alta que la resistencia máxima que se estima con el ensayo CPT, y que la resistencia residual después de 10 vueltas, 10 giros de la vereta, es un poco más baja que la que podríamos calcular con el ensayo CPT, porque por supuesto el ensayo CPT está calibrado para la resistencia máxima, no para la residual. Pero con esto podemos tener una estimación máxima y residual con la vereta, se lo aplicamos al ensayo CPT y podemos tener una estimación de resistencia al corte residual que sería la resistencia máxima dividido la sensitividad, que es el cociente entre esto y esto para un mismo ensayo de vereta. Así que la combinación de ensayo CPT y vereta permite calibrar el coeficiente necesario para calcular la resistencia al corte no drenada, este que está acá, y nos permite también estimar la resistencia al corte residual porque podemos calcular la sensitividad como el cociente entre la resistencia máxima que vemos con la vereta y la residual. Igual esto no es mágico, recuerden esto, Hierro 1972 demuestra que para, en función del índice plástico, la vereta puede necesitar un factor de corrección y ese factor de corrección puede ser bastante brutal. Si el material tiene muy alta plasticidad, como le pasa a las arcillas de los noruegos, la resistencia al corte puede ser tan baja como el 75 o el 80% de la resistencia al corte no drenada medida en la vereta. No teniendo ruido de fondo, necesitaría que silencien los micrófonos. Será yo porque estaba esperando que... Dale, habla. Sergio Carboni pregunta, he leído que para este tipo de ensayos, así como TMT, es necesario haber determinado la litología por otros medios, ya que no se toman muestras. ¿Podría uno usar una resistencia al corte no drenado para un material que en realidad en una arena, a pesar de que el cono diga que se comporta como arcilla? El error es la posibilidad es baja. Cuando uno hace un ensayo de cono, está midiendo la presión del agua. Si uno mide cómo es la presión del agua y es una arena y está atravesando una arena, la presión del agua le va a dar directamente una línea hidrostática. Yo no hice una clase sobre el cono. No, la verdad es que lo único que estoy haciendo es dos filminas para explicar cómo salen los resultados. Pero si yo sobre este mismo gráfico tuviera graficado cómo es la proyección de la presión del agua, la presión del agua tendría una línea horizontal así, la hidrostática. La medida con el piezómetro que está en el cono puede dar cualquier cosa así, si es una arcilla, y va a dar preciosamente hidrostática si es una arena. O sea, es muy difícil que el cono te diga que es una arcilla si el suelo es una arena, o que el cono te diga que es una arena si el suelo es una arcilla. Las transiciones son las que claramente tienen fuentes de error. Definitivamente no se puede terminar una campaña geotécnica solo con conos. Hay que sacar muestras, hay que calibrar el ensayo de laboratorio. Pero la realidad es que la mejor campaña geotécnica tendría que tener algo así como 70% conos, 10%, 15% extracción de muestras y el otro 15 o 20% laboratorio. El cono es el caballito de batalla. Permite una medición cada 2 centímetros. Continuo. Y acá tienen para un depósito de relave, que es un material relativamente uniforme, 7, 8, 10 conos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 conos uno arriba del otro. Miren cómo pegan uno arriba del otro. Y qué bien están limitados con un error que es del 20-25% máximo por ensayo de vereta. Si esto fuera un ensayo SPT, ustedes tendrían así, con una fuente de errores enorme. O sea, no hay que usar el ensayo SPT para medir la resistencia al corte no drenada de arcilla, pero sí se puede usar el ensayo de cono. Para seguir calibrando el ensayo de cono, existen otros penetrómetros. Acá hay mucho trabajo hecho por Randolph en Australia. Este, por ejemplo, la esfera, resulta que es una esfera. Entonces, cuando uno la penetra, la forma que genera el suelo alrededor de la... pasando por el perímetro de la esfera,
Se asemeja muchísimo a lo que podemos deducir con una fórmula analítica, de manera que el valor NKT para esferas tiene mucho menos dispersión que para conos. Entonces yo acá les presento, abajo a la izquierda, los valores de NKT, si los calibramos contra ensayo de Veneta, es este rango. Compresión de triaxial consolidada anisotrópicamente en laboratorio es este rango. Si usamos la T-bar, este rango, pero miren la bola. Limpio. Según si podemos pasar una bola de 100 centímetros cuadrados como la que se ve en la pantalla, el valor de N, que dice que la retención al corte no drenada es igual a el resistencia medida menos sigma B sobre N, ese N tiene un rango relativamente chico si lo comparamos con un cono como este. Así que el cono, tiene algo entre 10 y 17. Estamos diciendo que la resistencia al corte puede ser 170 o 100, ¿no? Si nos da 170 arriba y lo dimos por 17, da 10. Y si da 170 arriba y lo dimos por 10, da 17. La diferencia es que hace doble resistencia. O sea, es mucho rango de error. En cambio, con esta bola, esto es muchísimo más chico y el error está en el 15-20%. ¿Cuál es el problema? Que esa bola entra en relaves muy blandos o en arcillas muy blandas o suelos del lecho marino, y se usa para medir resistencia de suelos muy blandos del lecho marino para clavar los pilotes de las plataformas offshore, pero de ninguna manera vas a encontrar ningún suelo en tierra, digamos, que no esté abajo del mar, en el que puedas clavar esto, porque algo de 100 centímetros cuadrados, ubica lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene un poquito más grande que una pelota de tenis. Ustedes no clavan una pelota de tenis de acero, así nomás 20 metros dentro del suelo en cualquier lado. Ya es difícil clavar el cono, imagínense esto. Bien, siguiendo con el CPT, como el ensayo CPT-U, el cono, tiene acá un piezómetro que mide la presión del agua, yo puedo venir parando, bajando, y en algún punto paro. Cuando paro, las presiones del agua generadas por la propia penetración se empiezan a disipar. Y puedo, si mido cómo se disipa durante algunos minutos, y puedo con eso calcular el coeficiente de consolidación horizontal, que me viene fantástico para estimar permeabilidad, tiempo de consolidación y caudales que puedo llegar a sacar, por ejemplo, con un sistema de abatimiento. El coeficiente de consolidación se mide, está esta expresión, está deducida esta expresión, que es semiempírica, pero está basada en flujo radial. Y, bueno, depende del tiempo para que caiga la mitad de la presión, del exceso de presión. O sea, cuando vengo bajando, en cuanto paro, tengo una presión de poros, espero hasta que se estabiliza el tiempo necesario para que caiga la mitad, T50 dividido por un minuto, metido en esta fórmula, me da el coeficiente de consolidación horizontal. Y la penetración se puede decir que es no drenado, o sea, si estamos clavando el cono, podemos decir que el cono estamos clavándolo en una condición no drenada y medimos resistencia al corte no drenada. Si el producto de la velocidad de avance, por ejemplo, 2 centímetros por segundo, por el diámetro del cono, por ejemplo, 3,57 centímetros, sobre el valor del C sub H medido del ensayo de disipación, da más que 10. Si da más que 10, podemos asumir que estamos midiendo una resistencia al corte no drenada. Si da menos de 10, todavía podemos cambiar la velocidad. No estamos obligados a penetrar a 2 centímetros por segundo. Si penetramos a 2 centímetros por segundo y esto da 5, podemos penetrar a 4 centímetros por segundo. Y con eso vamos a tener una penetración no drenada con la que vamos a poder medir la resistencia del corte no drenado. De este ensayo de disipación se puede estimar la permeabilidad horizontal. Ahora miren 10 a la menos 2, a la 2, a la más 3, a la más 4, menos cuadrado por año, miren los puntos, ¿no?
el rango de dispersión de este ensayo particular. Típicamente es muy grande el rango de dispersión, pero bueno, no tenemos otra mejor manera para medir, estimar la permeabilidad horizontal que avanzar con el cono, que aquí tiene algo que mide la presión, y que esta cosa mide la presión, tiempo, presión, y mide una presión. Cuando paro, pasa el tiempo y la presión cae un valor como es residual, que es el que corresponde a gamma del agua por la profundidad desde la napa, y esta caída lleva una cantidad de tiempo que es función de la permeabilidad. Es un ensayo in situ que permite medir la permeabilidad del terreno, como todas las mediciones de permeabilidad tienen mucha incertidumbre. Bien, la ventaja de medir cada 2 centímetros y de medir con 3 instrumentos diferentes es que nos permiten hacer análisis estadísticos de resistencia al corte. Entonces, por ejemplo, para una presa de relaves, de la que voy a hablar más tarde, si llegamos a tiempo, y no da la impresión que vamos a llegar a tiempo, estos son funciones de probabilidad de densidad de probabilidad para la resistencia al corte máxima y residual. Estas son campanas log normales, y aquí tenemos relaciones, resistencia al corte no drenada, dividida, normalizada por la tensión efectiva vertical, valor medio y desvío, y estos valores medios y desvíos los podemos calcular porque tenemos un montón de resultados. No, en un SPT tenemos 10 o 12, acá tenemos uno cada 2 centímetros. Para reducir el ruido. ¿Cuál es el ruido? Tenemos cada 2 centímetros y tenemos algunos picos, y entonces cuando medimos la escala, esto va de 0 a 200 y esto ta, 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 va y viene y va y viene. Es un rato cada 2 centímetros. Pero la realidad es que estamos cada 2 centímetros midiendo la resistencia por la punta y la fricción del cono. La resistencia por la punta de una cosa que tiene 3,57 centímetros de diámetro, digamos, tendríamos que más o menos promediarla por la zona que está afectada en cada momento por la punta, digamos, 10 centímetros, así. Pero la resistencia del cono, y el cono mide como 20 centímetros de altura, perdón, de cono, de fricción lateral, el cilindro lateral mide como 20 centímetros de altura, claramente medir cada 2 centímetros es medir cosas que se están sumando entre sí. Entonces, necesito esta pantalla, si yo tengo aquí el cilindro lateral, y tengo aquí la punta, y mido acá, 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 acá. Bueno, la realidad es que cuando mido esto, estoy midiendo todo lo que tenía, más los nuevos 2 centímetros, menos los últimos 2 centímetros. Una manera de reducir el error es decir, bueno, vamos a hacer una lupa, esta es una lupa, del tamaño de la altura del cilindro lateral, y entonces voy bajando la lupa y pierdo un dato, recibo un dato, pierdo un dato, recibo un dato, pero voy graficando el promedio. Y esta cosa va acá, si hago eso. Simplemente plancho. Y al planchar un poco, entonces ya puedo graficar entre 0 y 100. No entre 0 y 200, desaparece por supuesto un par de piquitos como esto, se rompen algunos. Y esto está mucho más, digamos, reduce mucho el ruido numérico. Y esto nos viene bien, porque después cuando estamos haciendo análisis de estadísticos y calculando medio y desvío, no está tan bueno tener tanto ruido numérico en la data. Bien. Última filmina de esto, para que tengamos precaución, en el cálculo del cociente SU, resistencia al corte no drenada, sobre sigma prima B, tensión efectiva vertical, es, recuerden, que cuando hay flujo, en este caso, por ejemplo, tenemos un permeámetro unidimensional y tenemos flujo de arriba hacia abajo, entonces el agua está entrando por acá y saliendo por acá. Cuando hay flujo, en vertical, la distribución de las presiones del agua no es hidrostática. Entonces, no es cierto que a esta profundidad dentro de esta muestra, no es cierto que a esta profundidad la presión efectiva es gamma prima por esta profundidad.
la presión efectiva es mayor porque tenemos flujo hacia abajo. Análogamente, si tuviéramos flujo hacia arriba, en cualquier punto interior, la presión efectiva sería menor. Y guarda que si como pasa con frecuencia en depósitos que están consolidando, o presas de relaves que tienen flujo por la parte inferior, si tenemos flujo hacia abajo, y acá la presión efectiva vertical real es 10, y gamma prima por Z da 5, el cociente CU sobre sigma prima B que vamos a informar es el doble del real. Así que esto lo tenemos que hacer con relativamente cuidado, tenemos que medir bien, como si el gradiente de presión del agua no podemos asumir condiciones hidrostáticas, eso es demasiado fácil. Y cuando estamos con una presa, si nosotros estamos clavando un cono en este punto y estamos acá, en ese punto nosotros tenemos la presión del agua que tenemos es hasta aquí. Estamos asumiendo que la vertical, tenemos aquí la presión del agua en la vertical donde estamos midiendo, cuando en realidad en esta vertical tenemos otra presión de agua diferente porque tenemos una línea equipotencial inclinada. Entonces, el asumir que en cada punto voy por la vertical aquí y que en este punto tengo la presión que en realidad está acá, me lleva a un error. Déjeme ponerlo más claro, más grande. Yo cuando en este punto mido la presión del agua, estoy midiendo ese potencial. Si lo traslado a la vertical, voy aquí, pero en realidad está más arriba. Cuando clavo, mido la presión y la llevo en vertical, la superficie freática me queda toda corrida, como está en la línea azul, respecto del valor correcto. Esto, digamos, hay que corregirlo. Hay que simplemente hacer la red de flujo y saber en qué punto, dónde tendría que haber estado la, estimado, por supuesto, pero se puede medir, dónde tiene que haber estado la línea equipotencial por donde hemos hecho la medición de la presión del agua. Todas estas son las pequeñas complicaciones que tenemos que tener en cuenta para usar el CPTU y sus datos para calibrar modelos numéricos. Entonces ya puedo ahora mezclar el modelo NORSAT y los ensayos CPT para calibrar modelos numéricos. Entonces vamos a usar el ensayo CPT esencialmente para determinar la relación de vacíos y el parámetro de estado y estimar si un material es dilatante, contractivo o potencialmente licuable, por ejemplo. Sigo adelante a toda velocidad porque tengo muchísimo por delante. Por favor, parame, interrumpime. No sé si hay preguntas en este momento. No, todavía no. Felipe. ¿Sigo? Sí. Bien, determinación de relación de vacíos con ensayos CPTU. Cuando queremos muestrear arcillas, es bastante fácil, con, por ejemplo, pistón fijo, con algún método de muestreo relativamente simple, se puede sacar muy buenas muestras de arcillas. Pero cuando queremos muestrear arenas, limos o relaves, jales, es casi imposible sacar una muestra como es inalterada. Una técnica que hay que usar con arenas limpias, que se puede usar, es, haces una perforación, dejas percolar glicerina que reemplaza el agua del suelo, bajas un cañito con nitrógeno líquido, congelas la glicerina, porque la glicerina cuando congela no cambia su volumen, el agua sí, congelas la glicerina, rápidamente perforás desde arriba y sacás una muestra de arena congelada que llevas al laboratorio, confinás, esperás a que se descongele la glicerina, percolás agua hasta que queda otra vez la muestra llena de agua y la ensayás. ¿Escucharon? Bueno, hay que encontrar otra solución, ¿verdad? Bien, la solución es usar todas las herramientas que tenemos de ensayos in situ para estimar o medir con relativa precisión la relación de vacíos de arenas, limos y relaves in situ. Y eso se hace con el ensayo CPT. Acá en este gráfico se ve que el muestreo induce densificación, son varios puntos en los que está muestreado
La relación de vacíos real, medida excavando y sacando una muestra inalterada, versus la relación de vacíos de una muestra sacada con un equipo de sacamuestras y medida después en el laboratorio. El salto es muy significativo. Ya van a ver lo que significa una caída de 0.1 en relación de vacíos. En este gráfico, que reproduce Shuttle y Vinny Jeffries en sus artículos que estamos usando para hacer este módulo, se ve que un cambio entre dos ensayos, un cambio de relación de vacíos de 0.04, no sé por qué puse 0.06, 0.04, un cambio de 0.04 hace que una muestra necesite todos estos ciclos para levantar presión neutra, la que tiene relación de vacíos 0.5, y con 0.56, tiene razón, 0.6, ¿qué me pasa? Y con 0.56, en mucho menos ciclos, ya entro en la ecuación. Así que no nos da igual que la relación de vacío sea 0.50 o 0.56 para un suelo o un relave que estamos analizando. Entonces, el estado hoy de la industria es estimar la relación de vacío in situ con ensayos in situ, en particular CPT. Existe un procedimiento empírico de Vinny Jeffries, publicado en 2016, que relaciona el parámetro de estado con las mediciones del CPT1. Se define Q sub P, ¿se acuerdan lo que me habían puesto? Era Q sub T menos sigma vertical sobre sigma prima vertical. Bueno, acá esta P es porque en vez de la tensión total vertical es la presión total dividido por la presión media efectiva, y esto es para poder usar, para poder sacarnos de encima el valor de K sub cero, el efecto K sub cero. Y acá tenemos a B sub Q, que es delta U sobre Q sub T menos la presión, no menos la tensión total vertical. Y con estos dos queda una ecuación que tiene un parámetro kappa y un K y un parámetro M. Estos dos parámetros se determinan experimentalmente y hay una correlación propuesta por Vinny Jeffries. Y con ellos, entonces, midiendo Q, midiendo B, eso se mide in situ, con K y M, que se pueden... se sacan de correlaciones, uno estima el parámetro de estado. Y eso más o menos anda bien para arenas, pero para materiales finos como limos y relaves no anda mal. Acá están estos gráficos superpuestos que muestran que la correlación que proponen Vinny Jeffries aquí para el parámetro K, bueno, ahí estará, no será muy bueno ni muy malo, hay algunos de los puntos rosas muestran desvíos, pero más o menos va bien. Pero si ustedes lo ven para el parámetro M, esta es la correlación que propone Vinny Jeffries, va esencialmente a cualquier lado, ¿no? En este punto uno puede estar estimando un valor de 10 y aquella medición tuvo 17, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, después de esto, hubo una segunda propuesta de Shuttle y Jeffries en la cual se analiza la penetración del ensayo de cono a través de la teoría de expansión de cavidad esférica. Y entonces se usa una fórmula que requiere un análisis numérico, y ese análisis numérico se hace con Norsan, que es el modelo constitutivo diseñado alrededor del parámetro de estado. O sea, etapa 1, sacamos muestras de laboratorio, las llevamos en bolsas al laboratorio y las ensayamos con diferentes parámetros de estado, o sea, diferentes relaciones de vacíos, y podemos determinar las constantes del modelo Norsan. 2, hacemos una modelación numérica unidimensional en una computadora, ¿eh? Todavía no hicimos ningún ensayo de cono. Estas son muestras de laboratorio y esto está en una computadora. Y entonces, inventándole, poniendo como dato de entrada diferentes valores de parámetros de estado, vamos sacando diferentes presiones máximas de expansión de cavidad esférica. Etapa 3, aplicamos una relación semiempírica para convertir esta modelación 1D en lo que tendría que dar un cono. Y ahora vamos a hacer ensayo de campo en CPT y con ensayo CPT y determinamos el parámetro de estado. Acá lo que tienen en este gráfico es el parámetro de estado medido en gris y azul. En azul con Vinny Jeffries
en gris, con Shetland Jeffries, la diferencia parece muy poquita, pero no es tan poquita, porque lo que está en verde indica que el comportamiento es probablemente dilatante, o sea, es seguro, y lo que está en rosa indica un comportamiento probablemente contractivo, y en esta zona es fuertemente contractivo, de manera que no da igual. Si analizamos este CPT en particular con el método de Binney-Jeffries, que es un método puramente empírico, nos dice que estamos con un material, en este caso un relave, relativamente dilatante y por lo tanto que no vale igual. En cambio, si hacemos el mismo ensayo, lo analizamos con el procedimiento este, semianalítico, que incluye espación de cavidad esférica, nos da contractivo, guarda, esto puede dilatar. Entonces, calibramos un modelo simple para ensayos 1D, hacemos una correlación entre lo que tendría que dar un cono en la computadora, no en el terreno, y el parámetro de estado, y después vamos al terreno y tenemos la medición de CPT, y con esta correlación determinamos o estimamos el parámetro de estado. Eso es lo que se ve acá. Entonces, ¿por qué Norsan? Porque en condiciones triaxiales, como las que corresponden al ambiente alrededor de un cono que está penetrando o de expansión de cavidad esférica, es confiable, anda bien. Entonces, la presión límite de aplicar Norsan al problema de expansión de cavidad esférica es relativamente confiable. El 1D es fácil de calibrar. Hay una planilla Excel que está libre, la pueden bajar, la encuentran en un instante, googleando en internet. Tiene relativamente pocos parámetros que son más o menos intuitivos. M, X, T, C, y estas cosas son las que, para eso dice el módulo anterior, son más o menos intuitivos. Este es un ejemplo de calibración, hecho por Mauro, de calibración de Norsand con algunos ensayos triaxiales de relave, con algunas muestras remoldeadas, punteado versus lleno, es experimental versus numérico. Y este es el modelo de expansión de cavidad esférica 1D. Entonces, con un código de elementos finitos 1D, de deformación finita que está disponible, lo pueden bajar, está en internet, encuentran, buscan Shatley-Jeffries CPT widget y lo encuentran. Se hace una expansión de 500% a través de, como es numéricamente, para algún valor de presión inicial efectiva y algún valor de parámetro de estado inicial puesto por nosotros, se hace esta expansión y sale una presión límite. Y esta presión límite depende del parámetro de estado y la presión efectiva. Se hace muchas veces y con eso podemos calibrar lo que esperamos que sea la relación entre el valor de el parámetro de estado y el valor adimensional, este Q sub P por 1 menos BQ, voy para atrás, que están todos medidos, digamos, calibrados contra el ensayo numérico. O sea, hacemos esto, medimos cuál es la presión límite, vamos para atrás y sacamos QP y BQ. Y aquí tenemos entonces, para una muestra limosa, el valor de K y M, donde el K es el valor para cero, para parámetro de estado igual a cero, M es la pendiente, muestra arenosa, otros resultados. Esto que estamos haciendo acá todavía no fue al terreno. Esto está solamente en ensayo numérico contra ensayos de laboratorio. Determinamos KIM. ¿Sí? Tenemos dos preguntas. Una de Ramón Solá. Entiendo que existe correlación entre golpes de un SPT y la densidad relativa. ¿Podría eso permitir estimar la relación de vacíos in situ y luego calcular sí? Más o menos 20%, más o menos 25%. O sea, una relación de vacío 0,55 o 0,60 o 0,50. Y eso para una arena de 25, 30, 40 golpes. Para un relave o una cosa muy suelta que puede licuar, el SPT da 1 o 2. Y no es cierto que un SPT que da 2 tiene el doble justo de resistencia que 1, ni hablar. Y 3 no es 50% más. No, el SPT es una verdadera pieza de museo que hay que usarla lo menos posible y se la usa cuando no hay otra cosa y solamente para tocar la muestra y tener una idea. Es cierto, una arena densa con SPT 40 nos dice mucho, pero una arena que tiene SPT 5 o 4 o 6
De ese número no se puede sacar ninguna conclusión ingenieril seria, y muchísimo menos algo que vamos a meter en un programa de elementos finitos. Es como cortarse el pelo con un hacha. No sé si la comparación explica lo que pienso del SPT para la geomecánica computacional. Y después tenemos una pregunta de Brian que dice, ¿por qué la frontera del parámetro de estado para materiales contractivos o dilatantes es de menos 0,06 y no 0? Bueno, debiera ser 0 si no fuera porque está el bias del modelo. Le voy a mandar la respuesta a esto, es el artículo de Charles Jeffrey que lo explica bien. Está ahí toda una nube de puntos que va bandeada entre 0 y 0.06. Muchas veces 0 es la respuesta y la nube de puntos muestra comportamiento contractivo para valores de parámetro de estado entre 0 y 0.06. Menos 0.06. Menos que menos 0.06 no hay, es siempre dilatante. Más que 0 es siempre contractivo, pero la data no da sobre una línea, da con ese rango de error. Entonces el poner menos 0.06 te asegura que no dejaste, que no corres riesgos. Pero está muy lindo explicado en dos lindas páginas que decidí no poner acá, simplemente porque si no esto no termina. Pero está en el artículo de Shatley Jeffries 2016 que les puedo mandar en cuanto termine la clase. Perfecto. Ramón, te agradece. Claro, sí. Bueno, entonces, si estamos haciendo una expansión en la computadora no drenada, la relación entre el parámetro de estado y Q1 menos BQ más 1, esto que son todas cosas derivadas de la presión límite, nos da una calibración facilísima, un K y un M precioso, que después podemos ir a usar para calibrar el CPT. Si es drenada la expansión, depende la respuesta depende del índice de rigidez, de la relación G sobre SU. Y el índice de rigidez acá muestra que en función del índice de rigidez los parámetros cambian, pero un poquito. No es muy fuerte la relación, pero recuerden que esto es orgánico. Bueno, entonces, ya estamos a 3 filminas de terminar este módulo. La estimación del parámetro estado con CPTU entonces es, en función de I sub C, que lo explicamos hace como 20 filminas, decida si es arena o limo. Después, decida si es drenado o no drenado en función de cómo genera presión de poros. Después, recorra cada CPTU para estimar el parámetro de estado aplicando una de las 4 combinaciones. Que las 4 combinaciones son la que corresponda. No hay que usar las 4. Hay que usar la que corresponda. Arena, olivo, drenado o no drenado. Y acá tenemos 4 calibraciones para esas presas de relaves en particular. Tengo que calibrarlo cada vez, ¿no? Y si lo hacemos, acá tenemos los valores de I sub C. ¿Se acuerdan? Logaritmo de algo al cuadrado por una constante más el logaritmo de otra cosa al cuadrado por una constante, una cosa así. Bueno, esto es el gráfico de I sub C. Esto es solamente una correlación. Esto es el parámetro de estado que les mostré hace un rato, calculado por el procedimiento que les estoy explicando ahora de Shatland and Jeffries o por Bean and Jeffries. Bean and Jeffries puramente empírico. Shatland and Jeffries, expansión de cavidad esférica simulada numéricamente con Dorsan para tener una correlación en un modelo constitutivo entre parámetro de estado y respuesta de un CPT. Si le hacemos un análisis estadístico ahora a este CPT, acá está girado, esto tendría que estar horizontal para no confundir, esto no es profundidad. Esto es el parámetro de estado que va desde menos 0.4 hasta más 0.2, la raya que cambia de potencialmente contractivo a el dilatante está en menos 0.06, y noten que el valor moda determinado para este CPT con el procedimiento de Bedin-Jeffries dice que el material es dilatante. Y el valor moda, miren la otra distribución, con Shatland-Jeffries nos dice que es contractivo. Tenemos que tener cuidado porque hay muchas incertidumbres. Noten acá otro resultado para otro CPT.
Hay incertidumbres en el procedimiento porque tenemos variabilidad de la aleatoria, obviamente. Tenemos un CPT y otro a 5 metros y dan distintos. Tenemos que estimar la presión efectiva media en cada punto. Lo único que tenemos es la profundidad. Estamos estimando, porque no estamos midiendo con precisión, la presión del agua, y estamos diciendo que la columna de suelo total menos una presión de agua que estamos estimando es la presión efectiva vertical, tensión efectiva vertical, y le estamos inventando un valor de K sub cero para tener una presión media efectiva. Todas esas cosas introducen error. Y tenemos además los propios errores de medición del CPT. O sea que todas estas cosas tienen error. Y esos errores son los que después se reflejan en la incertidumbre de la respuesta. Y además tenemos la incertidumbre epistémica, que es, ¿cuál es la capacidad predictiva de Norsan? ¿Qué tan cerca le estamos pegando? ¿Por qué epistémica? Porque podríamos calibrarlo mejor sacando más muestras, se puede mejorar con más esfuerzo de laboratorio. Después, la incertidumbre del modelo CPT-Wichert, que está con deformación finita intentada hasta 500% y calibrada de una manera simple para 1D, podríamos mejorar y hacer un modelo más complejo o un modelo 2D de la expansión de cavidad esférica, podríamos, pero sería un esfuerzo enorme para reducir la incertidumbre epistémica. Y después, la relación entre la expansión de cavidad esférica y CPTU, que esto es una constante que vale como 10, y también la pueden encontrar en el artículo de Shuttle y Jeffries, y vamos, no es una constante así que vale 1.02, vale un número grande. Y entonces, si ese número grande tiene un error del 5-10%, le estamos errando 5-10% directo a la correlación y probablemente 0.01 en el parámetro de estado, lo que no es poco. Ahí tenemos, para una dada cierta presa de relaves muy grande, ciento y poco de metros de altura en Sudáfrica, tenemos en los ensayos CPT, y lo que se ve es el parámetro de estado medido por con el procedimiento de Shatland Jeffries y el parámetro de estado medido con Binnen Jeffries, y acá tenemos cuánto del CPT de cada uno de estos se muestra como contractivo al pie, al medio y en la cresta de esta presa de relaves. Binnen Jeffries dice, por ejemplo, acá que aproximadamente el 20% del sondaje es contractivo. Shatland Jeffries dice que es el 60, o acá, un poquito más del 20 contra el 80. Shatland Jeffries no es la verdad, pero tiene una base matemática y teórica más compatible con nuestros métodos de la geomecánica computacional, y nosotros en este momento es nuestro estado de la industria, nosotros usamos esto sistemáticamente para caracterizar el comportamiento de suelos blandos cuando los estamos modelando numéricamente. Entonces, mientras esta presa licúa, y ya vamos a hablar de cómo hacer licuar presas en modelos numéricos, el procedimiento de Binnen Jeffries 2016 tiene mucho error para relaves tamaño limo. El procedimiento comparativo de Shatland Jeffries es una razonable combinación de ciencia y calibración empírica. Y entonces, la secuencia de razonamiento es: calibre Norsan en laboratorio con muestras reembolsadas, use CPT Wichert, que es Norsan 1D, y calibre el parámetro de estado en función de Q sub P y BQ, use los registros de CPTU, donde va a medir, donde uno puede medir Q sub P y BQ, y con eso estime el parámetro de estado. Pero recuerde en todo momento las incertidumbres del procedimiento, así que efectúe análisis de sensibilidad y asuma diferentes perfiles de sigma prima B y de K sub 0, que son diferentes estimaciones de la presión media efectiva. Preguntas. Esta fue la parte fácil, ahora se pone complicado. Por ahora no hay preguntas. Ok, lo que es bastante preocupante, muchachos. Bueno, ahora nos vamos a meter en un modelo de tensiones totales que necesito para que puedan ustedes tener una alternativa y puedan moderar el comportamiento no drenado de suelos muy blandos. Este modelo que está disponible en Plaxis y en FLAC se llama NGI-ADP. Aquí está. ¿Qué es este modelo? El modelo NGI-ADP es un modelo en tensiones totales, no efectivas,
que permite la estimación, la modelación de la resistencia del corte no drenada anisotrópica de suelos. Y la ANGI es Norwegian Geotechnical Institute, Instituto Geotécnico de Noruega. Y ADP es activo, directo, pasivo. Donde activo es compresión triaxial, directo es corte simple y pasivo es extensión triaxial. Pero la realidad es que esto está calibrado todo en deformación plana, corte simple, extensión plana. Este dibujo es plano, no es triaxial. Sin embargo, están definidos en condiciones triaxiales la definición del modelo ADP. Este modelo tiene un montón de parámetros, porque como no está basado en ningún comportamiento fundamental o ninguna ciencia, digamos, como el Camp-Claire, que puedes predecir el comportamiento basado, por ejemplo, en una función de disipación razonable y respetar teoría termodinámica. Porque así estos solamente son parámetros para pasar por los puntos de la curva que querés pasar, así que el conjunto de parámetros es grande, se van a sonreír cuando los lean, cuando los oigan, pero puede reproducir esto, que es muy importante. Puede reproducir que una muestra que está consolidada anisotrópicamente tiene una resistencia al corte en compresión triaxial que es así de alta, y si a esa misma muestra consolidada anisotrópicamente así la ensayamos en extensión triaxial, va a tener una resistencia al corte que es así de chiquitita. Y esto es como la mitad de esto. Esta ordenada puede ser la mitad de esta. Estoy diciendo que la resistencia al corte no drenada en este pedacito del círculo de potencial de deslizamiento puede ser el doble que la resistencia al corte no drenada en este lugar, pero no por el peso del terraplén, sino simplemente por la trayectoria de deformación. Porque todo este suelo está normalmente consolidado, ¿cómo limpio esto? Normalmente consolidado con esta trayectoria. Entonces, algo que ya tiene una tensión grande y chiquitita, si incremento esto, va para arriba. Pero si esto tiene algo grande y chiquitito y la trayectoria convierte a este en grande y al vertical en chiquitito, en esa trayectoria tan larga se generan muchas presiones neutras y las presiones neutras hacen que presiones de poro, que nos vayamos mucho a la izquierda. Esta línea y esta línea son la misma. En términos de F' no hay tal cosa como extensión ni compresión. Eso no es el FI prima. Es un problema de endurecimiento y deformaciones plásticas no drenadas. La trayectoria de tensiones y la cantidad de deformación que separa la compresión edométrica, o sea, unidimensional, de la falla al compresión no drenada es así cortita. De la compresión edométrica vertical a la falla en extensión, o sea, de achicar la muestra vertical a fallarla escurriéndola horizontalmente, la trayectoria genera una enorme deformación, muchas presiones de poro, y como consecuencia la vertical esta es mucho más chica que la horizontal esta. Y por eso la resistencia al corte no drenada de una muestra consolidada anisotrópicamente es muy diferente en diferentes direcciones de deformación. Esto no lo podés tener en cuenta bien con un modelo isotrópico. No es que anda del todo mal. Vamos a hacer algún ejercicio con HSSmall para predecir esto, pero si lo querés hacer con precisión, necesitas un modelo que tenga en cuenta esta anisotropía. El más simple es un modelo en tensiones totales que estoy explicando ahora. Entonces, atroz. Yo sé que es atroz. La función de fluencia tiene esta pinta en compresión triaxial, donde sigma i menos sigma x, ahora ya no son tensiones en cualquier dirección, sino i en la dirección de la compresión de consolidación, sigma x la otra, un parámetro kappa, que acá tendría que estar celeste como está afuera, un parámetro kappa, la tensión efectiva de consolidación, la tensión de corte de consolidación inicial que está acá definida, fórmula, y
La resistencia al corte no drenada en compresión triaxial menos la resistencia al corte no drenada en extensión triaxial, que son datos de entrada ahora. Estos son números que pongo yo a mano, son datos de entrada. Y por supuesto, este modelo va a dar exactamente esta resistencia, si lo ensayo en compresión, si hago un modelo de compresión triaxial, va a dar exactamente esta resistencia si hago un modelo de extensión triaxial, pero acá nada consolida, nada disipa presiones de poros, no existen las presiones de poros, entonces simplemente un modelo de tensiones totales. Esta misma cosa de compresión triaxial se extiende a deformación plana y ya tiene esta pinta y acá aparece la tensión de corte otra vez en el plano XY. Y aparece acá abajo otra propiedad del modelo, no de la arcilla, del modelo, que es la resistencia al corte no drenada en corte simple. Y vamos a complicarlo más. Si lo llevamos a 3D, ahora necesitamos un tensor de tensiones que hay que correrlo, modificarlo para que nos genere una función de fluencia que no está centrada en el eje de CMX y MX y MZ, está corrida. Y esta función de fluencia tiene esta expresión que sigue acá abajo. Yo no los voy a hacer sufrir estas cosas, pero noten que toda esta, digamos, formulación es para obtener este hexágono, similar a un hexágono de tresca, corrido respecto, cuyo centro está corrido respecto del eje de simetría de las tensiones para tener más resistencia al corte en compresión que en extensión. La función de endurecimiento de esta cosa depende de la distorsión. Y la distorsión, medida como gamma plástico, normalizada por la distorsión en falla. Y esta distorsión en falla la tenemos que poner como dato de entrada. A compresión, corte simple y extensión. Y para cualquier cosa intermedia usa una fórmula espantosa que lo único que hace es una interpolación que tiene que dar, por supuesto, justito, esta cosa verde igual a esta si estoy haciendo un ensayo de compresión, esta cosa verde igual a esta si es un ensayo de corte simple, y esta cosa verde igual a esta si es un ensayo de extensión, y para eso está toda esta matemática. Donde esta teta sombrerito no es LODE, es un LODE calculado sobre, voy para atrás, el bendito tensor modificado. Entonces, estos son los parámetros que hay que poner. La relación entre rigidez no drenada y resistencia a corte no drenada en deformación plana. La deformación de falla en compresión triaxial, extensión triaxial y corte simple. La resistencia al corte en compresión plana a la cota que vamos a llamar ir de referencia, que puede ser, por ejemplo, la superficie del modelo. El incremento de resistencia al corte no drenada con la profundidad, porque ahora no podemos calcularla como una proporción de sigma prima, porque no estamos usando sigma prima. La relación entre la resistencia al corte en compresión triaxial y resistencia al corte en deformación plana. La relación entre resistencia al corte no drenado en extensión triaxial y resistencia al corte en deformación plana. La relación entre la resistencia al corte en corte simple y resistencia del corte en compresión plana, y la tensión de corte inicial normalizada por la resistencia del corte en compresión plana, que esta es esta más esto por la profundidad, y tenés todos estos parámetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más I de referencia, 11. 11 parámetros. Si no les gusta, me avisan porque ahora tengo más parámetros. Una extensión de este modelo NGI es el NGI ADP Soft, que permite la simulación del ablandamiento por deformación. Entonces, a la función de fluencia que teníamos recién, le aparece un segundo parámetro de endurecimiento que vale cero si estamos antes de la distorsión que produce la falla del material, o sea, hasta que alcanzamos gamma de falla del material. Todo esto es el mismo modelo que el NGI ADP. Después hay una zona de transición y después está la deformación, ¿cómo es? Este valor kappa sub 2 vale 1 si la distorsión plástica es mayor que la que vamos a tener que definir como valor residual. O sea que el tamaño de la función de influencia
es función de la resistencia máxima mientras este se haga cero, pero cuando la deformación es suficientemente grande, la resistencia máxima no juega ningún papel y tenemos que definir todas esas mismas resistencias de recién en condiciones residuales. Y acá ven el primer gráfico, miren lo que sale. Tengo tau sub cero, tensión de corte inicial, resistencia al corte máxima en compresión plana, resistencia al corte máxima en corte simple, distorsión de falla en compresión plana, distorsión de falla en corte simple, distorsión de falla en extensión, resistencia al corte no drenada en extensión, resistencia al corte residual en compresión plana. Miren todos los parámetros que hay. Y además de lo que había, nos aparece. Ahora ya no solo I de referencia, sino que puede ser X e Y de referencia porque puede estar inclinada a la dirección de consolidación de compresión primaria respecto de la vertical. Nos aparece también este gradiente que nos permite esa inclinación. Y nos aparece la resistencia al corte no drenada residual en compresión triaxial, corte simple, extensión triaxial, y la distorsión que genera la resistencia residual en compresión triaxial, corte simple y extensión triaxial. Hay un par de parámetros C1, C2 adicionales de forma que permiten, acá están los tres ejemplos de estos tres, y además, como este es un modelo no local, hay dos parámetros puramente numéricos que controlan el espesor de la banda de localización. No quiero entrar en esto ahora. Quiero mostrarles cómo funciona en un caso particular que tuvimos que trabajar. Acá está la pila de datos, que todo esto hay que meter. Y este es un trabajo que hizo Nicolás Banda, que está escuchando esto ahora y probablemente riéndose. Y esto es la calibración para un ensayo triaxial. Esta fue la calibración para corte simple. Y aquí tenemos un ejemplo de aplicación en el que vemos el análisis del valor capa 2, cuánto hay de formación residual, y podemos encontrar un modo de falla en el cual todo esto, toda esta superficie, ablandó. O sea, todos estos puntos progresivamente pasaron por el valor máximo de resistencia y cayeron al valor residual. Voy para atrás. Todos estos puntos pasaron por el valor pico y cayeron al residual. Noten que esto es muy rígido y cae enseguida porque estamos caracterizando compresión plana. Voy para atrás. Estamos caracterizando que salimos de acá, pico y residual, con este valor alto. Así que apenas crece y cae. Eso es lo que se ve en estos gráficos. Sale de 200 la curva, no sale de cero, porque la muestra está consolidada anisotrópicamente. Bien, con esto terminamos la descripción del modelo NGI-ADP que necesito para hablar de un caso de una presa de relaves en Australia que nos permite integrar las cosas que vimos hasta ahora en esta clase. Decime si hay preguntas. Por ahora nada. Bien, vamos a un ejemplo. Me salteo ablandamiento y localización porque no vamos a llegar y ya nos vamos quedando sin clase, así que vamos al ejemplo. Una presa de relaves en Australia. Problema. Hay una presa de relaves de 28 metros de altura con recrecimiento aguas arriba. 28 metros no parece mucho, pero 28 metros de esta cosa es muchísimo más complicado que una presa de agua de 150 metros de altura. Aquí tenemos, el desafío es diseñar el contrafuerte, o sea, el refuerzo de suelo compactado que vamos a poner aquí para controlar la estabilidad de unos taludes con una presa de relaves, con estos relaves que son muy, muy blandos. El comportamiento de los relaves, se comportan estos en particular, se comportan como arcillas porque tienen plasticidad y tienen una resistencia que aumenta linealmente con la profundidad. Cuando midemos el valor I sub C, encontramos que sistemáticamente caracteriza por comportamiento como el de una arcilla. Aquí tenemos ampliado el mismo dibujo que teníamos antes y mostramos que para diferentes zonas tenemos diferentes
como es comportamientos, entonces tendemos muy para atrás, no, perdón, muy para adelante, zonas 1, 2, 3, presas de partidas, ahora sí voy para atrás, zona 1, 2 y 3, y aquí tenemos en la zona 1 unos materiales muy contractivos, mientras que en la zona 3 son más transicionales. En esta zona los relaves son muy blandos, en estos intermedios, en esta zona son un poco más dilatantes. Es una combinación de la distancia a puntos de vertido, porque el material, los relaves se vuelcan desde aquí hacia atrás, entonces estos están lejos, los más gruesos quedan acá cerca, los intermedios quedan lejos y atrás de todo quedan las partículas más finas, más débiles. Y también edad. Este material se puso mucho antes que este y que este. Las propiedades físicas de estos relaves en particular están mostrados acá, no suma, así que lo voy a saltear. Aquí tienen un ejemplo de algunos ensayos de disipación. ¿Se acuerdan qué? Vamos clavando el ensayo CPT, vamos clavando el cono, paramos y esperamos a ver cómo se disipan las presiones de poros con el tiempo. Lo que nos permite estimar el coeficiente de consolidación horizontal y la permeabilidad horizontal de estos depósitos. Con el punto donde queda quieta la presión, después de dejarlo ahí estar unos cuantos minutos, el punto donde se estabiliza la presión nos permite inferir la posición del agua, la que está colorada acá, la posición del agua freática en este depósito. Entonces, si miramos con más detalle la piezométrica en este vaso, podemos encontrar, por ejemplo, acá este punto tiene un valor de presión alto, este otro punto de la misma vertical, punto mucho más bajo, recuerdan, están las líneas, pero no justifican semejante salto. Esto está significando que tenemos flujo descendente. Si aquí la presión llega hasta esta cota y aquí llega más abajo, acá estamos teniendo flujo hacia abajo. Y si tenemos flujo hacia abajo, la presión efectiva aquí es mayor que la columna de agua, la columna de suelo por el peso saturado sumergido. Y lo tenemos que tener en cuenta porque después vamos a medir la resistencia al corte de drenado y la vamos a normalizar por la presión efectiva. Y si la presión efectiva está influida por flujo descendente, lo tenemos que tener en cuenta. En una de las secciones encontramos que el agua freática dentro de la presa era más alta de lo que era en el resto de las secciones y nos preguntamos por qué. Y aquí Alejandro Kerguelen empezó a buscar data satelital que nos permitió encontrar que toda esta zona tiene una serie de dunas de poquita altura, que acá están marcadas como en amarillo, todas más o menos paralelas entre sí. Acá hay expuestas algunas, y eso simplemente por la dirección de vientos dominantes y arenas en superficie. Cuando se puso todo esto arriba, esta pared que está acá quedó apoyado sobre una capa de material más arenoso. Esta también pasó. Y esta quedó acá sobre material más arcilloso. Es acá donde fuimos y encontramos las presiones en el agua más alta. Voy para atrás. Entonces, en algún sector, esta fundación tiene menos permeabilidad y el flujo vertical descendente que favorece la estabilidad es menor. Y entonces, en esta zona, la presa tiene menos seguridad que en esta zona, porque en esta zona tiene una fundación más permeable. Bien, esto permite calibrar las presiones de poro durante la construcción de un contrafuerte inicial. Ahí tienen ensayos, mediciones de piezómetros y calibraciones hechas con modelos numéricos, con Plaxis. Aquí tienen en grande, ya lo habíamos visto, esta es la resistencia al corte de drenadas. Paso por esta porque es la que usé antes, por esta también paso. Y llego aquí a ampliar la resistencia máxima en la zona 1. Zona 1 era la que estaba lejos de la presa, la más blanda. Y ahí tenemos líneas de resistencia al corte de drenada dividida por sigma prima B, las líneas paralelas. Y ahí tenemos una caracterización promedio
para uno, dos, las tres paredes, la resistencia no residual, miren las dispersiones, miren los resultados de los ensayos de Veleta o ensayos de la esfera que se hicieron en este caso. Como tenemos anisotropía, la tenemos que tener en cuenta, en este material, que son relaves, o sea, son artificiales, la dirección de la tensión principal mayor no es vertical, porque esto es una superficie inclinada. Entonces, la dirección de la consolidación de estos materiales está rotada respecto de la vertical, y eso lo tenemos en cuenta rotando la roseta de tensiones, con lo que la dirección en la que vamos a estimar que estamos en condiciones de resistencia al corte no drenada para corte simple, no es a 45 grados, está rotado respecto de la vertical por la dirección de las tensiones principales en cada uno de los puntos de análisis. Y entonces aquí tenemos todo un montón de parámetros resistentes, diferentes dominios, diferentes zonas, diferentes casos de estudio. Primer caso, resistencia máxima isotrópica, asumiendo comportamiento isotrópico. B, resistencia máxima, o sea, de pico, asumiendo comportamiento anisotrópico, compresión triaxial, corte en simple, extensión triaxial. Resistencia residual, calculada como la resistencia máxima A dividida por un factor de sensitividad calibrado. Y resistencia residual muy conservadora como la fricción lateral del CPT. De todo esto hablamos hace un rato. Aquí metemos entonces unos ejemplos de cálculo por el equilibrio límite, asumiendo cálculos probabilísticos y como es el comportamiento isótropo o comportamiento anisótropo, o sea, caso A, caso B. Y tenemos todos estos resultados. Y estos resultados nos dicen que si usamos la resistencia máxima, el factor de seguridad es 1.48 y la probabilidad de falla es 10 a la menos 4. Pero esto es equilibrio límite. Está asumiendo que la resistencia máxima ocurre a la vez en toda la... Voy para atrás. En toda la superficie de potencial de deslizamiento tengo siempre en todos lados a la vez la resistencia máxima y vimos hace un ratito, que ese no siempre es el caso, porque tenemos ablandamiento por deformación. Entonces, si ahora calculamos los mismos círculos de falla, pero asumiendo resistencia residual, sea por un método o sea por otro, nos da factor de seguridad bien menor que 1, que quiere decir que si este material se deformara hasta alcanzar la resistencia residual, seguiría de largo y fallaría. Entonces entramos y hacemos un análisis por método de elementos finitos en el que vamos a usar HSSmall y NGI ADP soft. Entonces, primero empezamos con HSSmall, calculamos el ángulo de fricción interna de estado crítico, el ablandamiento por dilatancia se modela con dilatancia negativa, se calibra para compresión anisotrópica y predice corte simple. Esto está calibrado, sabemos que conservador, para compresión anisotrópica, para que en todo este rango tenga una resistencia razonable, y HSSmall solito predice esto en corte simple. Noten lo que estoy diciendo. Estos son ensayos de ¿cómo es? Compresión triaxial, tres ensayos, el azul, el verde, el rojo, presión neutra, azul, verde y rojo, trayectorias PQ, azul, verde y rojo, y esto es la calibración. Elegimos calibrar bien el desarrollo de presión desde poro, elegimos que en la zona de grandes deformaciones tenga más o menos una buena curva y nos perdemos este exceso de resistencia. O sea, la curva predicha es esta en vez de esta, y lo hacemos para que el mismo HSSmall con los mismos parámetros, tenga este comportamiento cuando hacemos ensayos de corte simple. Modelo de plasticidad isotrópica, no podemos a la vez pegarle a compresión y corte. No podemos, tenemos solamente un parámetro de endurecimiento
la anisotropía no se puede capturar bien en un modelo de compresión, de plasticidad isotrópica. Bien. Entonces, los escenarios de análisis son de largo plazo drenado, B, corto plazo consolidado no drenado, C, durante construcción con consolidación parcial y generación de presión de poros porque se está rellenando el vaso. Aquí tenemos el valor del ángulo de dilatancia que hay que usar para alcanzar una respuesta similar a la que se ve en el ensayo triaxial. Y si ustedes se fijan, el mejor ajuste se obtiene con un ángulo de dilatancia de menos 0,50. Este es el ángulo de dilatancia que usamos a lo largo de todo el curso. No es el bendito parámetro de estado que al bendito Vinnie Jeffrey se le ocurrió poner en la misma letra. Este es el ángulo de dilatancia en grados. Y, sin embargo, para ser conservadores, elegimos esta respuesta con un ángulo de dilatancia de menos 2 grados. Ahí tenemos la generación y disipación de presión de poros a medida que vamos construyendo el contrafuerte de refuerzo. Aquí tenemos estudiada el impacto de la velocidad de recrecimiento del contrafuerte. Si este contrafuerte de refuerzo se construye a 2 metros por semana, a 10 metros por semana o todo un saque, tenemos diferentes distribuciones de presiones de poro, tenemos los factores de seguridad numéricos calculados con condición drenada, consolidado no drenado o durante construcción, o sea, permitiendo consolidación parcial y generación de presión de poro por la propia construcción del contrafuerte. Y salen unos ciertos resultados. Y entonces tenemos reducción de parámetros resistentes dentro de HSSmall. Y vamos a hacer el procedimiento de cálculo de factor de seguridad a mano, a ver qué pasa. Si calculamos automáticamente SSR, el modelo, por lo menos así está denunciado, se convierte en Morcoulomb, o sea que esencialmente no va actualizando las funciones de endurecimiento, solo el ángulo de fricción interna, y solo se aprecia el estado final. Pero si calculamos el SSR a mano, por ejemplo, vemos que con phi 30 grados nos da un SSR de 1.30, esta es la respuesta. Con phi 29 grados el SSR ahora es 1.35 porque le hemos bajado un poquito, quiere decir que hemos aumentado el SSR. Si el SSR lo adoptamos en 1.40, equivale a un phi de 28 y miren ya cómo se manifiesta toda una zona en potencial deslizamiento que ya está fallando. Y si bajamos a 26 grados phi, lo que es lo mismo, subimos SSR, factor de seguridad, a 1.50, ¡tuc!, no falla. Entonces, hacerlo a mano nos permite calcular cómo va progresando la deformación, cómo va progresando el mecanismo a medida que vamos perdiendo ángulo de fricción interna. Lo podemos hacer en condiciones drenadas. Entonces, en función de cómo vamos haciendo crecer el SSR, se van moviendo puntos y vamos graficando cómo se mueven los puntos y vemos que los puntos crecen sin control a partir de un cierto valor. Podemos decir, en este valor de SSR, que es menor que 0,8, ya perdemos convergencia, ya perdemos control, las deformaciones ya son grandes. En el escenario consolidado no drenado nos da esto. En el escenario durante construcción, noten la respuesta. Si tomamos el ángulo de fricción interna de base y lo reducimos un 20%, la tangente un 30%, un 40%, no se ve nada. Cuando lo reducimos un 50%, se ve un poquito. Y cuando queremos reducirlo a 1.55, dispara. No drenado, se nos cae todo. Acá está la malla toda deformada y caída. ¿Qué pasa si en vez de jugar con cambiar el factor, con cambiar el ángulo de fricción interna, algo que el suelo no puede hacer, ¿no? El ángulo de fricción interna del suelo es 1 y es ese, con su variabilidad espacial, pero nosotros no lo conocemos. Entonces nos estamos preguntando, ¿qué pasa si el phi fuera 29? ¿Qué pasa si fuera 28, 27, 26? Nos lo estamos preguntando nosotros, pero
Es una pregunta que nos hacemos a nosotros mismos. No se lo podemos hacer al suelo porque ya hicimos nuestras muestras, ya hicimos nuestras mediciones y ya esas tienen su incertidumbre. Otro mecanismo que podemos analizar es qué pasa si permitimos que suba el agua al pie de la presa. Entonces acá tengo el agua abajo, va a ser a cota 103, a cota 104, 106, 108, 110. Si el agua está a cota 103, el factor de seguridad es 1,55, a 104 es 1,42, y si permitimos que el agua suba 6 metros, o sea, si permitimos 6 metros de agua al pie de esta presa, en esta configuración se nos cae. Se nos cae esto primero, y cuando esto se caiga se viene toda la presa atrás. Vamos a completar esto con el modelo NGIA de PESOS, con el modelo local, y entonces vamos a validar esto en presiones totales. La realidad es que cuando uno hace un cálculo de factor de seguridad, reduce la resistencia máxima por un factor de seguridad. Entonces, si esta era la resistencia máxima del material y el factor de seguridad es 1,5, 1, 2, 3, lo bajo 2 tercios y voy acá. Pero cuando tengo un material que tiene un valor máximo y baja un valor residual, si aplico este procedimiento, se lo tengo que aplicar a la resistencia residual también. Y ocurre que la resistencia máxima tiene una fuerte incertidumbre, depende de cuánta presión de poro se genera, pero la resistencia residual tiene mucha menos incertidumbre. No va a ser mucho menor que la fricción lateral del cono que acabamos de medir. También podemos aceptar entonces que cuando estamos haciendo una reducción de resistencia para calcular factor de seguridad en un modelo de tensiones totales, podemos reducir la resistencia máxima en función del factor de seguridad manteniendo la resistencia residual. Entonces, a medida que se va desarrollando el círculo aquí, aquí, aquí y todo, esto va a recorrer este camino, pero cuando llegue acá, todo esto se queda en resistencia residual y cuando calculo factor de seguridad de esto, toda la zona que está en resistencia residual no se reduce y toda la zona que está por encima de la resistencia residual se reduce proporcionalmente. Y el punto que está con su resistencia máxima se reduce por todo el valor SCR. Es una manera de calcular un factor de seguridad en el que tenemos en cuenta la diferente incertidumbre que tiene la resistencia máxima respecto de la residual. Entonces, con este escenario, un método, el otro método, y asumiendo una resistencia residual de la mitad de la resistencia máxima o de 30% con NGIA de PESOF, salen todos estos resultados. Y todos estos resultados nos dan factores de seguridad que nos permiten tener una mejor comprensión de cuál es el riesgo real que tenemos en esta presa. Entonces, por ejemplo, para el escenario D, ya en presiones totales, esto hecho con NGIA de PESOS, si no reducimos los parámetros, tenemos un comportamiento. Si aplicamos 10, 20 y 25% de reducción de parámetros, encontramos que con 25% ya se disparan las deformaciones y entramos en falla. Noten estos números, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, son 70 centímetros completamente irrealistas porque las limitaciones de un modelo en presiones totales son que la resistencia y la rigidez son datos de entrada y no van creciendo a medida que vamos creciendo el talud, cosas por el estilo. Los parámetros, el valor absoluto de la deformación no es importante, sí es importante ver cómo cambia la tendencia de crecimiento. Aquí tenemos el ejercicio exploratorio, nos permite ver cómo a medida que vamos 1, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.45, vamos viendo cómo van las distorsiones creciendo y vamos viendo el parámetro este kappa sub 2, que es el que medía la resistencia residual, cómo se va desarrollando. Esto significa que toda esta zona, la que está en rojo y amarillo, ya alcanzó condiciones residuales y ya he perdido, en toda esta zona todavía no ablandó, pero ya no logro convergencia, ya las deformaciones son excesivas. Acabamos de analizar una presa de relaves sometida al flujo de agua
que tiene un material con ablandamiento por deformación, y lo acabamos de analizar con un modelo no local en términos de presiones totales. Este es un análisis relativamente sofisticado, pero muy interesante, que permite extender el uso de modelos numéricos a ingeniería práctica con ablandamiento por deformación. Impecable. Como me salteé, limpita esta clase, ablandamiento y localización, que es muy numérica, llegué justito a las 7 de la tarde con el fin de la clase de hoy. ¿Hay preguntas o hay comentarios de alguno? Por ahora no. No sé si quieres esperar un segundo a ver si alguien quiere preguntar. Claro, sí. Por supuesto. Aprovecho y tomo algo, que hace 2 horas que hablo sin parar. Pobre gente. Recibieron 2 horas de perorata, hicieron 3 preguntas en 2 horas. Les va a llevar un rato probablemente digerir este contenido. De cualquier manera, todo esto no se choca con vuestro trabajo práctico. Quiero darles esta información para que tengan elementos de cómo son las presas de relave, pero paro acá. La semana que viene ya voy a empezar con aspectos sísmicos, porque si no, no vamos a llegar. ¿Terminamos? Me parece que sí. Ok. Acá hay una pregunta de Brian. Sí. Que pregunta, ¿el modelo este NGI puede usarse para modelar problemas de licuación estática? Con mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado. Los problemas de licuación estática son generados por el crecimiento de presión, aumento de presión de poros. Y no existe una deformación gamma sub F en el cual ocurre la licuación estática. El material puede tener el cambio de resistencia a corte de drenada máxima a residual para distorsiones muy, muy amplias. Para poder terminar la pregunta y contestarla bien, voy a volver a abrir la presentación de esta. Estos parámetros, gamma F, gamma FE y gamma FD, este parámetro, este punto, si uno le dice a este modelo que el gamma de falla en corte simple es 5%, entonces tu presa no entra en la ecuación estática. Y eso no es lo que hace un suelo que depende de presiones efectivas. Se puede modelar. Esto sirve para modelar ablandamiento por deformación en resistencia al corte no drenada de algo que se porta como una arcilla. Yo no lo usaría para licuación de estática de algo que se porta como una arena. Aunque me quedé sin tiempo, en la parte de ingeniería sísmica vamos a introducir el tema de licuación estática y vamos a mostrarles cómo se puede modelar licuación estática con HSSmall. No con este modelo. Dice muchas gracias y no hay más preguntas. Bueno, gente, entonces, si sí estamos, corto la grabación.